La Tierra y la Luna es sumamente importante porque revela una técnica de trabajo de Rodin que no era frecuente. Él trabaja por medio del ensamble, es decir, uniendo obras preexistentes que él ya había realizado para Las Puertas del Infierno, las ensambla y así logra una nueva obra, una nueva idea. Él aquí unió dos figuras, una es la imagen de Andrómeda o Dánae también, y la otra es la imagen de la fatiga. Otro elemento interesante también para dar cuenta de este método de trabajo que él empleaba es cómo él va dejando la idea del no finito, es decir, la obra como si estuviera sin terminar, deja la piedra en bruto, el mármol en bruto, y lo va contrastando con unas zonas mucho más pulidas, que es de donde parecen emerger los cuerpos. Esa idea de que las figuras están como encerradas en la piedra y es el artista el que tiene que extraerlas de esa materia en bruto y sacar a la luz esas dos figuras. Si bien la obra se llama La Tierra y la Luna, él no tuvo especial interés en ese título. Generalmente los títulos se los sugerían su círculo de amigos. Cuando en 1906 Schiaffino, en misión oficial, va a Francia a adquirir obras para el museo y la ciudad de Buenos Aires, va directamente al taller de Rodin y compra dos obras. Una es La Tierra y la Luna y la otra obra es El Pensador, que se puede ver en la Plaza del Congreso. En agradecimiento, Rodin le obsequia un yeso que es El Beso. Esto es una obra que directamente es una donación del artista para el Museo de Bellas Artes. La particularidad que tiene es también que es un calco, es decir, es una obra exactamente igual a la que está en el Museo Rodin de París, pero la que está en el Museo Rodin de París es de mármol. La que estamos viendo acá es de yeso. En realidad, originariamente, el grupo formaba parte de La Puerta del Infierno. La Puerta del Infierno fue el encargo más importante que tuvo Rodin en su vida y que no terminó. Pero para esa puerta, él realizó cantidad de imágenes que después son las que le van a servir para realizar otras obras. Las Puertas del Infierno se inspira en el infierno de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y allí en el canto quinto está el relato de Paolo y Francesca, un desgraciado, un amor prohibido, porque en realidad eran cuñados. Y originariamente El Beso está ilustrando ese encuentro amoroso. Cuando Rodin concreta el conjunto, le parece que no es adecuada la manera en cómo él elaboró esta idea y la extrae de la puerta, la reemplaza por otro grupo y comienza a tener vida propia. Lo va despojando de todos los elementos literarios. También es una obra que invita a recorrerla por su juego de líneas, diagonales, paralelas. Invita a que uno la pueda ir rodeando, ir descubriendo el encuentro de estos personajes que son Paolo y Francesca.